Hello everybody, good evening, buenas noches. Vamos a esperar solo unos dos minutos para que puedan ingresar los demás que están tratando ahorita por primera vez. Good night. Hello, hello everybody. Hello. Good evening. Ya vamos a iniciar, solo deme un segundito porque están ingresando algunos ahorita por primera vez. Buenas noches. Yes, hello. Good evening. Ya vamos a iniciar, solo deme un segundito para que puedan ingresar algunos ahorita. Gracias. ¿Qué están intentando? Okay, good evening everybody, buenas noches. Vamos a iniciar ahorita, solo estoy, algunas personas van a estar ingresando ahorita. Ya les voy a decir, ahorita vamos a ver todos los procedimientos, todas las responsabilidades que ustedes tienen, igualmente yo, ya vamos a ver todo el uso del sistema, la plataforma y todo lo demás. Ok, so gracias por conectarse. Me llamo Carlos. Me pueden decir Teacher Carlos, Teacher, Coach, no importa, como ustedes deseen. Ok, voy a compartir ahorita solamente para poder iniciar con un poco de lo que nosotros, la información, ¿verdad? Alguna de esta información ustedes ya vieron, pero se trata en cuanto a las responsabilidades de ustedes. La plataforma, el uso y el procedimiento de las reuniones, etcétera, ¿ok? So vamos a ver una presentación ahorita. Solo quiero compartir alguna información con ustedes. Alguna de esas ya ustedes ya escucharon la inducción y tal vez ya recibieron información por correo acerca de eso. Pero siempre es bueno poder repasar todo, ¿verdad? Y que no quede ninguna duda en cuanto a lo que vamos a, cómo va a ser el curso. Ok, voy a compartir ahorita. Ok, voy a iniciar de acá. El programa, ¿verdad? Ustedes se llaman, ya saben cómo se llama, ¿verdad? El programa es de INSAFOR. INSAFOR usa esta academia, Inglés Corporativo, para dar este programa, ¿verdad? Entonces, lo que les está dando la beca a ustedes es INSAFOR, ¿ok? Inglés Corporativo simplemente pues, les está dando la plataforma, ¿verdad? Y los materiales y el maestro. Ok. ¿Qué tenemos que tener acá todos los días? Pues siempre, ¿verdad? Una buena actitud. Queremos participar durante las sesiones. Vamos a nosotros usar una herramienta que se llama Breakout Rooms. Ya lo voy a explicar. Pero simplemente se permite que nosotros nos podamos dividir en grupos pequeños. Grupos de 3, 4 personas para poder trabajar en una forma más personalizada. Entonces, allí es donde ustedes tienen que aprovechar para poder practicar el inglés y requiere su participación.
Y siempre, aquí como cualquier otro tarea, ¿verdad? Otro trabajo, esto requiere esfuerzo, ¿verdad? Entonces tienen que poner ustedes su esfuerzo todos los días, tanto el uso de la plataforma, la práctica, ya vamos a ver cómo usar la plataforma ahorita, pero siempre ustedes tienen que poner ese esfuerzo, ¿verdad? Y aprender un nuevo idioma, ¿verdad? También tengan un deseo siempre de aprender. Eso, ahorita como ustedes están aquí, empezando en básico 1 y están acá, pues que ese mismo entusiasmo ustedes lo mantengan hasta que terminen este programa. Mantengan siempre ese deseo de aprender. ¿Cuánto dura este programa? Dura 15 meses y tenemos, se divide en estos diferentes módulos. Miren. Principiante, módulo 1, 2, 3. Preintermedio, 1, 2 y 3. Intermedio, 1, 2 y 3. Preavanzado, 1, 2 y 3. Y avanzado, 1, 2 y 3. ¿Ok? So esas son esa es la estructura del programa. Y dura 15 meses. ¿Ok? So cada módulo es 4 semanas. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden detener. Simplemente enciendan su micrófono y pueden hablar. Una pregunta, teacher. Sí. Ajá. Independiente lo que uno tenga de conocimiento, siempre vamos a ir pasando por el M1, M2, M3, en este caso principiante. Pues no sé cómo hicieron evaluaciones, no sé si le tomaron, si tomó un examen antes de ingresar o usted pidió iniciar de cero. Sí, yo no hice examen, sino que así nomás. Vale, entonces como usted decidió iniciar de cero, pues obviamente va a ser básico 1, ¿verdad? Si usted ya ha estudiado y siente que tiene un nivel más avanzado, pues lo hubiera dicho, ¿verdad? Pero si no, está bien así, está siempre, bien. Siempre puede hablar con administración, ¿verdad? En este caso. Pero están acá porque ustedes decidieron pues, iniciar en básico 1, ¿verdad? 60 minutos por sesión y estamos viendo 16 clases sería, ¿ok? 16 sesiones. Esta semana vamos a tener sesión del martes al viernes, pero normalmente va a ser siempre de lunes a jueves. Okay. Solamente que no pudimos iniciar ayer porque había unas cosas administrativas, pero siempre va a ser de lunes a jueves. Okay. Viernes no vamos a tener clases. Ahora, este viernes sí vamos a tener clases. Okay. Videoconferencia, gracias a todos por ingresar con el nombre completo según DUI. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este programa es amplio, ¿ok? Hay miles de participantes, probablemente hay alguien que tenga su apellido o hay alguien que tenga su primer nombre. Entonces, no solamente somos nosotros 30, perdón. No solamente estamos nosotros aquí, sino que están miles de personas ahorita participando en este programa a esta hora. Entonces, INSAFOR necesita saber que es usted, ¿verdad? Probablemente alguien que tenga su apellido, probablemente hay alguien que ya tiene su nombre. Entonces, su nombre según DUI. ¿Ok? Veo que algunos pusieron el apellido en vez del primer nombre. O algunos veo su apellido y después su primer nombre. Traten de ponerlo en una forma consistente, ¿verdad? Creo que Zoom les permite cambiar el nombre de perfil en cualquier momento. ¿Ok? So, si quieren ahorita, revisen ustedes cómo aparecen en la sesión ahorita y verifiquen que está correctamente el nombre. Recuerden poner, si tienen dos apellidos, pues pongan los dos apellidos. ¿Ok? Veo que algunas personas... Teacher, una duda. Sí. Sería los dos primeros apellidos y los otros dos nombres, no. No, primer nombre,
Segundo nombre y después apellidos. Así como está en su Google. Ok, las cámaras las vamos a mantener encendidas, especialmente cuando estamos haciendo actividades, estamos trabajando en grupos. Quiero que ustedes se puedan ver, se puedan escuchar, especialmente cuando usemos la herramienta de breakout rooms, donde nosotros podemos interactuar en un grupo más pequeño. Okay. Vamos a tomar asistencia. Yo voy a llamarlos por nombre y ustedes van a decir presente, o si quieren usar la palabra en inglés, present. Entonces, vamos a tomar asistencia dos veces durante la sesión. Ok. Recuerde mantener su micrófono apagado. Ok. A no ser que usted tenga una pregunta, ¿verdad? Ok. Vamos a tomar también una captura de pantalla. Ahí es donde INSAFOR quiere verlos a ustedes presentes, que estén allí moviéndose, ¿verdad? Que sea ustedes en realidad. Y también su nombre completo. ¿Okay? Esas dos cosas lo va a ver INSAFOR. La asistencia que yo tomo también, esa la ingresamos todos los días. Ok, permíteme. Ok, criterios para aprobar el curso. Ustedes saben que necesitan una asistencia mínima de 80%. INSAFOR les está contando minuto por minuto. No es que usted estuvo acá en la clase. Eso no le cuenta para pasar el curso. Es cuántos minutos usted estuvo presente, ¿verdad? Si usted ingresó los últimos 15 minutos de la clase, no significa necesariamente que usted tiene la asistencia completa para ese día, sino simplemente que solo ingresó 15 minutos a la clase. Entonces, INSAFOR va a contar minuto por minuto. ¿Okay? Tienen que llegar a un 80%. Nota mínima también, 80% mínimo, incluyendo el midterm y el examen. El midterm es el examen de la mitad del curso y también hay un examen final. Tienen que llegar a un 80% para aprobar, para pasar el curso. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Notas. La nota viene del trabajo que ustedes hacen en la plataforma. Yo no lo voy a calificar a ustedes. Como maestro, sí, les voy a ayudar, los voy a motivar, les voy a decir, mire, necesita trabajar en esta parte de la práctica oral del inglés, pero yo no les voy a dar un examen, no les voy a dar tarea, ¿ok? La nota viene del uso de la plataforma, ¿ok? Cuando digo plataforma, me refiero a la plataforma de inglés corporativo. ¿Okay? Todos los viernes yo mando nota del trabajo que usted ha hecho en esa semana. ¿Okay? Estamos acá 4 semanas. La plataforma tiene 5 secciones. Significa que usted tiene que hacer una y un poquito más cada semana. ¿Okay? Yo voy a ir viendo esa nota final de esa sección y yo la pongo el viernes y se la mando a INSAFOR. ¿Okay? Y la asistencia, una vez más, es minuto por minuto. Si tienen preguntas, abran el micrófono. Sí, una consulta con respecto al 80% que se debe ganar en cuanto a la calificación de notas. Sí. En caso uno no llega al 80%, no puede repetir examen, pierde el módulo por completo. No, la plataforma permite que usted pueda realizar esa práctica otra vez. ¿Okay? No es que solo no estoy seguro de los exámenes. Creo que los exámenes, pues, solamente una vez. Pero hay práctica, ¿verdad? Los homeworks, lo que le dice ahí, la plataforma le dice homeworks. Pero en realidad son trabajos que ustedes pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? Desde la computadora, desde su teléfono. Eso lo pueden hacer ustedes las veces que quieran. Ok, ¿qué más? No estamos autorizados para dar permiso de faltar, ¿ok? Si ustedes me escriben y me dicen, teacher, ahora yo no puedo estar, le pido permiso para no estar, yo no le puedo dar permiso,
porque yo no manejo la asistencia. Yo no estoy autorizado para darle a usted un permiso. ¿Okay? Un permiso indica que, ah, sí, está bien, puede faltar, no le va a afectar. Pues eso no es cierto. Yo no tengo la autorización de parte de INSAFOR de dar un permiso. ¿Okay? Usted me puede avisar, teacher, no voy a estar allí. ¿Okay? Pero yo no puedo dar permiso de faltar. ¿Okay? Tomaremos la asistencia dos veces por sesión. Siempre al inicio, como ahí 5 minutos después de iniciar, y como a las 8:45 voy a tomar asistencia otra vez. ¿Okay? Ahí todos tienen que estar, pues vamos a estar en la sesión. Usted va a decir present, o si quiere decirlo en español, está bien, presente. ¿Verdad? Practiquen el inglés, ya solo digan present. Ok, 80% mínimo de asistencia, ¿verdad? Ya, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Y la asistencia se reporta todos los días. INSAFOR ve eso todos los días. Si ustedes faltan, probablemente les van a llamar para ver qué está pasando. Ok, sí, perdón, dígame. Teacher. Ajá. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo me retrasé en conectarme porque me dieron otro número de un código para otra. Me metí a otra sesión y entonces revisé y aquí tenía otra. Mi consulta es si este es el grupo 02-21-2006. ¿Dónde obtuvo ese código? O ese enlace más bien. Si lo obtuvo del correo que dice detalle del curso, entonces está bien. Es que me mandaron un WhatsApp en donde mandaban toda la información. Ah, pues ahí está. Ahí está. Entonces, si lo agregaron a ese WhatsApp y si recibió los detalles del curso en el correo electrónico que les mandaron, entonces ya está ahí. Mi pregunta es si este es el grupo 0221. Vaya, mire, el código es bien largo. Pues, dice P1-04-8-9. ¿Sí? PM. ¿Sí? 02-21-206. Sí, ese es. Vaya, perfecto, aquí está. Vaya, gracias, disculpe. Está en el salón correcto. Ok, gracias. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Questions? Estamos solo viendo la responsabilidad de ustedes, ¿verdad? La responsabilidad de la academia. Ajá, ¿preguntas? Una consulta quería hacer respecto al nombre. Sí. Dice que yo ya, No conozco bien esta plataforma de Zoom, pero okay. Al principio hay unos campos que dice nombre y otro que dice apellido. Y desde la sesión de la semana pasada yo me percaté que mis nombres aparecen después de mis apellidos, a diferencia de los demás participantes. Entonces yo ahora tuve ese cuidado de fijarme bien y sí, ahí donde dice nombre pongo el nombre y donde dice apellido pongo mi apellido. Pero veo que aquí aparece a la inversa. Entonces, no sé, quizás debo escribirlo al revés. Deja ver. Hay una página donde dice registrar. ¿Se acuerdan que ustedes le dan clic, verdad, en el enlace? Y automáticamente lo lleva a una página de Zoom que dice registrar. Sí, de esta estoy hablando, sí. Ajá. Ok. Asegúrese que lo está llenando bien. Creo que tal vez lo está llenando al revés usted ahí. Dice que eso pensaba de la vez pasada, pero hoy me fijé bien y no, ahí puse cabal el nombre donde dice nombre y apellido donde dice apellido. Quizá la próxima voy a escribirlo al revés para. Okay. Bueno, le voy a decir una cosa. Por veces la plataforma de Zoom, ustedes saben que todo es en inglés, pero por veces usted o su teléfono tiene un traductor y el traductor por veces no le va a dar todo 100%. ¿Entiendes? La plataforma de Zoom es en inglés, pero por veces la traducción, el traductor de Google o su navegador, por veces puede confundir eso. Ajá, pero ya vamos a verificar eso. No se preocupe ahorita. Con tal que su nombre esté ahí. Lo otro que quería mencionar es respecto precisamente al video. Ahorita tengo doble sesión porque quise conectar el teléfono a la computadora para captar la cámara y me ha fallado. Entonces tengo la sesión en el teléfono y tengo la sesión en la computadora para poder ver más ampliamente. Entonces no sé si la asistencia ahí, ojalá que no me sea problema. Eso puede ser. ¿Cuál es su primer nombre, perdón?
Rodrigo. Rodrigo, puede ser que salga dos veces, sí. Pero ya, ya vamos a ver, ya si me das un segundito después que termine aquí la presentación, voy a verificar eso. En ese caso, pues tienes que desconectarte de uno. Uh-huh. Ah, bueno, está bien, gracias. Ok, ¿alguien más tenía una pregunta? ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, muy buenas. Sí, muy buenas noches. Uh-huh. Sí, buenas. Que yo tengo una inquietud. Díganos. Y buenas noches, yo tengo una inquietud. Cuando menciona de que se nos va a contar el tiempo, minuto a minuto, en lo uh-huh. que es la clase, uh-huh. así mismo también será en la plataforma. No, la plataforma no tiene. La plataforma no tiene asistencia. La asistencia viene de aquí, de la sesión virtual. Y se le. Y ese tiempo empieza inicia cuando usted ingresa aquí a la sesión de Zoom. Uh-huh. Ah, bueno. Está bien. Recuerden eso. Muchas gracias. Lo voy a repetir porque algunas personas acaban de incorporarse. Si usted, por ejemplo, vino 15 minutos antes de terminar la sesión, los últimos 15 minutos usted estuvo presente, no significa que usted obtuvo todos los 60 minutos de la sesión. Significa solamente que usted solo obtuvo 15 minutos de la sesión. ¿Ok? Y recuerden que al final se mide 80, tienen que tener 80% de los minutos para poder pasar el curso. ¿Ok? All right. Trabajo en la plataforma. Ya yo voy a compartir la plataforma para por cualquier duda. Si ustedes, algunos creo que ya ingresaron, ya vieron lo que está allí, ya vieron el primer video. Asegúrense que tengan acceso todos, que pueden ingresar a esta plataforma, que es la de inglés corporativo. ¿Ok? Ustedes pueden adelantarse. Pueden ustedes, si quieren, terminar la sección, la primera sección esta semana. ¿Ok? Recuerden que son 5 sesiones. Estamos aquí 4 semanas. Entonces, tienen que hacer una sesión y un poquito más para poder finalizar. Y recordando que hay 2 exámenes, ¿verdad? El midterm y el examen final. Entonces, yo los motivo para seguir adelante. Yo lo que voy a hacer aquí en esta sesión es tomar los puntos más importantes de esa semana, de esa primera sección. Yo voy a tomar los puntos más importantes para poder aquí hacer actividades speaking, ¿verdad? Poner en práctica eso y practicar lo que es la fluidez. Ok, creo que todos, vi que algunos todavía no han ingresado al grupo de WhatsApp. Ok. No es que se le va a agregar, ustedes ya se les agregó. Lo que tienen que hacer es ingresar a través del enlace que le mandaron en el correo que dice detalles de curso. Es un correo electrónico que tiene todos los detalles, ¿verdad? Del curso y todo. Entonces, allí hay un enlace que dice WhatsApp, grupo de WhatsApp. Usted le da clic y el WhatsApp le va a preguntar si quiere ingresar a ese grupo. Usted dice que sí, join, ingresar y ya está en el grupo de WhatsApp. Okay. No es que yo lo voy a agregar a ustedes. Ya están ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, en la plataforma hay unas, lo que se les llama foros. Ok. Que donde ustedes pueden poner algún comentario o realizar alguna tarea del video que vieron en la plataforma. Esos foros no se les califican, pero yo los animo a poder practicar en esos foros, a llenarlos, porque es una práctica extra, ¿verdad? Y traten de no atrasarse. Sí, perdón. Uh-huh. Dígame. En cuanto al foro, ese de que yo quería hacer la pregunta, si podemos incluso presentar. ¿No? Sí. Sería bueno que nos presentáramos, ya que en la primera lección pues hablaré. Fíjese que no le escuché, se quedó en silencio allí un ratito. ¿Cuál es su pregunta? Que si en cuanto al foro sería pertinente el utilizarlo haciendo una presentación personal, dado que el tema o la lección trata sobre eso. ¿Cómo dar una presentación personal? Digo, ¿usted dice aquí en clase? No, me refiero en la parte del foro. Uh-huh.
Hacer una presentación en inglés sobre uno. El video que ustedes vieron, allí mismo el maestro les dice qué tienen que hacer en el foro. Por ejemplo, tal vez les diga, preséntanse o escriban una oración usando el verb to be, por ejemplo. El maestro les dice allí en el video qué tienen que hacer en el foro. ¿Verdad? Entonces, el primer video ya lo vamos a ver. El maestro ahí en el video da una indicación de qué tiene que hacer en el foro. Si usted quiere participar en el foro, allí lo puede hacer. Simplemente seguir las instrucciones del maestro. Ok. Creo que todos recibieron ya esta hojita que tenían que imprimirla, llenarla a mano, firmarla, tomarle una foto y mandársela a Elena. Esto es como un comprobante que ustedes recibieron el material. En la plataforma está un PDF que es el manual del curso. Ustedes pueden descargarlo. Ok, entonces tiene alguien. Una consulta, disculpe. Sí, dígame. ¿Esta hojita usted nos la va a enviar o la vamos a descargar de algún lugar? Porque yo el libro ya lo descargué, ahí está en la plataforma, pero esta hoja sí no sé dónde la encuentro. Sí, de hecho, ahí en el grupo vi que las pusieron. Unos compañeros la compartieron ahí en el grupo. Es una imagen, entonces lo único que usted tiene que hacer es abrir esa imagen e imprimirla. Llenarla, tomarle una foto, pero que sea legible, y mandársela a Elena. La administradora del curso. No, por WhatsApp. Ella está allí en el grupo de WhatsApp, como es una de las administradoras del grupo de WhatsApp. Ella es la coordinadora. Okay. Gracias, amable. Ok. ¿Preguntas sobre esto? Tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque es lo que INSAFOR ve para que ustedes, después alguien dice, no pasé el curso, no estuve presente porque no recibí el material. ¿Verdad? Sí, el material está en la plataforma. Fisher, yo tengo una duda. Uh-huh. Con respecto al manual que nos han enviado, obviamente lo tenemos que hacer, ¿verdad? Desarrollarlo para aprender, pero hay que enviarlo, ¿no? Simplemente se lo mandaron para que nosotros trabajáramos en él. Hay que enviarlo, no sé. No tienen que llenar eso. Eso es para ustedes. Es un estudio. Los videos que están en la plataforma, de allí vienen, del manual. Okay. Entonces, el manual es como una guía de estudio para ustedes. Thank you, teacher. Ok, este es el correo con los detalles del curso. Muy importante que ustedes puedan identificarlo. Y aquí hay unas cosas que son importantes. Por ejemplo, aquí está, por si ustedes quieren ingresar en Zoom, así, tal vez están en otro lugar, están fuera de casa o no tienen el teléfono en ese momento, tienen que ingresar a Zoom solamente con el ID. Aquí está el ID. ¿Okay? Aquí está el grupo de WhatsApp que les estaba diciendo que tienen que ustedes que simplemente aceptar para que ya caigan en el grupo de WhatsApp. Ya todos fueron agregados, solamente está esperando que ustedes lo acepten. Este es el link de nuestra lista de reproducción de videos de YouTube. Cada sesión va a estar grabada, está siendo grabada y allí la voy a poner. ¿Ok? Ahí. Entonces, si usted algún tema no le quedó muy claro, puede ver el video otra vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aquí está nuestro horario y la fecha de inicio y cuándo terminamos. ¿La sesión de la semana pasada la van a poner en esa lista? La sesión de la semana pasada se refiere a qué, porque entiendo que estamos iniciando ahora, ustedes son módulo 1. Sí, hubo una sesión de como introductoria. Ah, una fue inducción. Una reunión informativa. Ajá, fue me una. Dijeron que iban a compartir el enlace, pero no lo. No sé si lo van a poner en esta lista de reproducción o lo. Voy a preguntar porque esa reunión yo no la di con ustedes, entonces no sé quién tiene ese enlace. Imagino que la administración, pero voy a ver si ellos pueden poner ese enlace en el grupo de WhatsApp. Lo que yo voy a poner es todas las clases del módulo.
Bueno, gracias. Ok, preguntas, questions? Questions? Ok, very good. Ya casi vamos a terminar, so sit tight. Ya vamos a iniciar con la clase. Ya vamos a iniciar inglés 1 a 1. Solo tengo que explicarles todo eso para no que para salir de cualquier duda. Esta es la plataforma, ¿verdad? Así se mira. Tenemos sección, bueno, iniciemos aquí. Aquí está la academia, aquí tiene que decir su nombre. Aquí está el módulo, ¿verdad? Asegúrense que están en inglés principiante, módulo 1. Y aquí está, donde dice course, es donde está todas las tareas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden abrir este menú y les sale las tareas. Después está progreso. Ustedes pueden ver su propio progreso, cómo van, lo pueden ver allí. Aquí está el manual, ¿ok? Aquí está el manual. Aquí le pueden dar clic allí, les abre un PDF y ese PDF lo pueden descargar, ¿verdad? Ya eso sería todo lo más importante aquí de la plataforma. ¿Preguntas? ¿Todos ya ingresaron? ¿Todos pudieron ingresar ya a la plataforma? Teacher, una pregunta. Sí. Yo en lo personal no he descargado lo que es el manual, el archivo del que está diciendo del PDF. Uh-huh. Ese, la paginita que hay que mandarle a Elena, dijo. Uh-huh. Esa se la puedo, yo no tengo el número de ella, pero como está en el grupo de WhatsApp, lo puedo mandar ahí. Sí, sí, a ella. Solo búsquelo, busque a ella, ella aparece allí con su nombre. Gracias. Gracias. Solo tiene que imprimirla, ¿verdad? Ahí estaba la imagen que pusieron en el grupo y la tiene que imprimir, llenarla, tomarle una foto o escanearla y mandársela a ella. Ok, vamos a usar una herramienta que se llama Breakout Rooms. Es cuando, por ejemplo, somos bastante, ¿verdad? 30 personas. Entonces, pueda que yo divide la clase y vamos a trabajar en grupos de 3. Serían 10 grupos, ¿verdad? O vamos a trabajar en grupos de 5, ¿ok? Entonces, yo le voy a mandar allí mismo, el mismo Zoom le dice, ¿quiere ingresar al grupo de Breakout Rooms? Usted dice sí, aceptar, y automáticamente lo va a poner en ese grupo. Yo como maestro puedo ingresar y salir de cada grupo para ver cómo están ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a usar esa herramienta bastante cuando vamos a hacer actividad de speaking, ¿verdad? Presentaciones, o vamos a hablar, vamos a practicar, allí es donde vamos a usar esta herramienta de Breakout Rooms. Ok, ¿qué más? Nuestra lista de reproducción de YouTube se va a mirar algo así, ok. Este es otro grupo, no se preocupen aquí del código, pero así ustedes le dan clic al enlace que está en el correo del detalle del curso. Y allí lo va a tirar donde pueden ver todas las sesiones, ¿verdad? Yo voy a poner el nombre, el título de la sesión, el tema, y voy a poner clase 1, clase 2, etc. ¿Ok? All right. Al ingresar al grupo de WhatsApp, ya encontraron el enlace allí. Está en el correo con los detalles del curso. Ok, yo voy a mandar un documento de Word. Ahora no lo hice por ser primera sesión. Pero ya iniciando mañana, yo les voy a mandar un documento ahí en el grupo de WhatsApp. Okay. Este documento a mí me sirve para tener una guía cuando nosotros vamos a hacer actividades. Okay. No, esto no reemplaza la plataforma. No es una tarea que ustedes tienen que hacer y no me la tienen que mandar. No se la voy a calificar. Simplemente es como una guía para nosotros desarrollar la clase virtual. ¿Ok? Esto es aparte del manual, aunque todos los temas vienen de los videos en la plataforma y obviamente del manual, ¿ok? Yo voy a ir par en par con los temas, ¿ok? Pero yo le voy a mandar una guía, así que va a tener la fecha, la clase, el módulo, el tema, y van a ver así unos recortes, unas fotos, etcétera, para nosotros poder practicar esto, poner esta guía en práctica durante la sesión virtual, ¿ok? Yo le digo job aids, ¿ok? Yo así le pongo y le pongo job aid número 1, número 2, número 3. Y así cada día yo le voy mandando algo allí. Es para trabajarlo en la clase virtual.
Ok, preguntas, questions. Questions, questions. Okay. All right, very good. So, vamos a ir ahorita a, voy a tomar la captura de pantalla. Igualmente voy a, permíteme. Voy a tomar la captura de pantalla. Y después vamos a tomar asistencia. So, denme un segundito. Ok, vamos a tomar asistencia, so pueden decir present, ok. Y tengan paciencia conmigo porque no me puedo todos los nombres, ya después voy a ir poco a poco aprendiéndome más sus nombres. Ok, primero Alberto Espinosa. Listos, tienen que estar listos. Alberto Espinosa. Ok. Ana García Nieto. Ana García. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Lo puede cerrar hasta que le toque a usted decir present. Ok, very good. Ana García, tampoco. Ana Vicky García. Present. ¿Está acá? Francisco Javier Artiga. Francisco Javier Artiga. Okay. ¿Será que estamos en la lista correcta? Que recibí. Okay. Hold on. Freddy Emerson Meléndez. ¿Está acá? No. Okay. No sé si es esta lista. Betsy Ábalos. Betsy Ábalos. Ok, hold on a second. Deme un segundito, solo quiero verificar que estamos en la lista correcta. Veo que la mayoría no está acá. Sí, esta es la lista que tengo, de 8 a 9. Vamos a seguir, pues. Ok, Betsy Marisol Flores. César Martínez Coto. Recuerden decir presente. Ahí pueden iniciar ustedes su micrófono y pueden decir presente. Claudia Jenet Ramírez Fernández. Claudia Victoria Ramos Martínez. Sure. Yeah. Dalia Antonia. Poco. Delmi Peña Castillo. No. Bueno, voy a verificar la lista porque veo que casi nadie está acá. Y sí, esa es la lista que me dieron a mí. Bueno, ahí vamos a resolver con la captura que tomé, ¿ok? Ya la guardé. Vamos a seguir. Voy a compartir ahorita para mostrarles la plataforma, ¿ok? Vamos a ver el primer video que sería el uso del verb to be. No sé si ustedes ya lo vieron. Es una introducción donde la persona está usando el verb to be, ¿verdad? Ok. Cuando ustedes ingresen a la sección, va a abrir este menú. Denle clic acá. Ok.
Denme un segundito en lo que carga. Entonces, aquí están todas las tareas de, y todas las actividades de la sección 1. ¿Okay? Aquí está el primer video. Lo vamos a ver. Yo sé que algunos ya lo vieron ahora, pero lo vamos a ver solamente porque unas personas ingresaron un poquito tarde. Lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? Quiero que ustedes noten la introducción, el uso del verb to be, cuando una persona se presente. ¿Verdad? Ok, vamos a ver el video. Nice to meet you too. I'm sorry. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. And repeat. Let's get started. Okay. So, in the introduction, okay, veamos algunas cosas. All right. Para introducirnos, ¿cómo podemos decirlo? Bueno, usted puede introducirse con su nombre, okay? My name is, okay? Es, ahí está el uso del verb to be, ¿verdad? So, veamos qué es el verb to be, okay? El verb to be es el verbo ser, okay? El cual puede estar en su forma presente en tres diferentes formas, okay? Puede ser am, is, and are. Okay. Esto sería el verb to be. Okay. So hay tres diferentes formas. Am, is, and are. Okay. All right. Repeat after me. Am, is, are. Are. Very good. Okay. No tienen que, cuando yo les pido que repiten, no es necesario que prendan su micrófono, ¿ok? Lo pueden mantener apagado, simplemente pueden repetir ahí donde están. ¿Ok? Es para reducir un poco el sonido, ya que tenemos 30 personas a la misma vez. ¿Ok? Am, is, are. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo uso cuál? All right, very good. Normalmente, cuando nosotros hablamos en primera persona, right? ¿Cuál usamos? I, el sujeto I. ¿Ok? I am. ¿Ok? All right. Después podemos hablar en segunda persona. Podemos decir he, she, or it. ¿Ok? He, masculino, she, femenino, it es para hablar de una cosa singular. ¿Ok? So, estos son segunda persona, pero singular. He, she, it. ¿Cuál usamos? En este caso, lo combinamos con ¿cuál verb to be? Is. Is. Correct. Is. Mm-hmm. For example, she is. He is. It is. Okay. Siempre singular. Y después tenemos plural, right? No sujeto plural, puede ser you. You puede ser, estoy hablando un grupo de personas y siempre uso you. Puede ser we o puede ser they. We es ellos, they, perdón, we, nosotros, they, ellos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cuál verb to be uso en este caso? Are. ¿Correct? Right. For example, right? We are English students. Okay. We are English students. También podría usar are con they. They are English students. You are English students. Me estoy refiriendo a todos ustedes usando you. You
are English students. Okay? So look at the example. Hi, my name is Michael Oda. Right? You can change it and you can put your name, right? Hi, my name is Rodrigo. Hi, my name is Jose. Hi, my name is Carlos, right? And you can say, I am. So hay dos formas de introducirte. Puedes decir, my name is Carlos, or you can say, I am Carlos. So hay dos formas. ¿Vieron las dos formas? Michael usa una, Jennifer usa otra. Hay dos formas de introducir. Hay varias formas, ¿verdad? Pero aquí le están dando. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. What can you say? Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Es un gusto conocerlo. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Aquí está pidiendo la persona, ¿puede repetir su apellido? I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay? Very good. ¿Alguna pregunta con esta conversación? Questions? Profesor. Yes. Last name es apellido. Yes, correct. Mm-hmm. Last Gracias. Name, apellido. Primer nombre, first name. Y cuando es de otro apellido. ¿Cuándo es qué, perdón? Es que está name y está last name. Pero uh-huh. ¿Cuándo sale uno cuando se refiere al primer apellido o al segundo apellido? First last name, second last name. First last name. Primer apellido. Second last name. Segundo apellido. Okay. First name, primer nombre, right? Y el segundo nombre, you can say in English, middle name. Middle name. What is your middle name? What is your first name? Okay? All right, very good. So, aquí viene nuestra primera actividad for today, right? Vamos a crear una conversación aquí. Just like this, okay? You're going to introduce yourself with another person, all right? So vamos a trabajar en grupos de cuatro, four people, right? Pueden ir dos y dos practicando. I want you to get this example and change the information, right? Cámbienle la información, right? For example, no voy a decir my name is Michael Oda. No, sino voy a decir mi nombre. Hi, my name is Carlos Alvarado. I am Beatriz Aguilar. It's nice to meet you, Beatriz. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Aguilar. Okay, we're going to change this conversation. So traten de hacerlo con diferentes personas dentro del grupo, all right? Voy a poner un recorte de esta actividad, de esta foto, en el grupo de WhatsApp, okay? All right, so ahorita mismo lo que vamos a hacer es divide in groups. All right, vamos a hacer esta actividad 5 minutos. Vamos a hacer una actividad así rápido. So entren ustedes directamente hablando con la persona. No tenemos mucho tiempo. All right, hagamos la actividad. Mañana vamos a tener más tiempo, right, para practicar. Ahora tenía que repasar todas esas cosas de la plataforma. So let's go to groups, okay? Van a recibir ustedes una invitación que les dice, les va a preguntar si quieren ir al grupo. Obviamente, acepten esa invitación, right? All right. Okay. Let's go to the groups. Okay, hello, Janiri, accept the invitation, go to your group,
please? Silsa, acepte la invitación para ir al grupo, por favor. Está bueno. Hi, mi nombre es, hi, my name is Pablo. Hi, Pablo, my name is Ruth Guzman. Nice to meet you. Nice to meet you. Continue. Hi, my name is Rodrigo Menendez. Hi, my name is Ruby Guadron. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, too. Okay, se les olvidó el modelo. ¿Se acuerdan? Después la persona decía, I'm sorry, what's your last name again? Cierto. Pensé que íbamos a tener acá la imagen de referencia. Ya se las mando. Hold on. Give me a second. Okay, very good. Hi, my name is Carlos Alvarado. What's your name? All right. So, practiquen en la conversación. Ahí está la imagen. Traten de completar la conversación en modelo que está ahí. All right. Hello, hello. Hello. Questions? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tenía preguntas? Questions? Okay. ¿Quién va a practicar? ¿Quién va a iniciar la conversación? Come on. Yo, teacher. Okay. ¿Con quién? Elige ahí una persona de tu grupo. Rafael. Okay. Hi. My name is Rafael Morales. Nice to meet you, Rafael Morales. Nice to meet you too, Sergio. I'm sorry, what is your last name? It's Morales. Thanks. Very good, very good, excellent. Now two more people. Ahora otras personas, change, change. Hello, Wilfredo. Hello, Wilfredo, are you there? Hello, hello. Okay, Silsa, hable con Sandra. Okay. Hello, Sandra. Hello, Saraí. Hi, my name is Silsa Canizales. Hi, my name is Sandra. It's nice to meet you, Sandra. Quack. Hi. Hi, hello. I'm sorry, what's your last name? Okay. Hey, está hablando con Sandra. Sandra, repeat. Come on, answer. Hello. Okay. Empecemos de nuevo. ¿Lista, Sandra? Empecemos de nuevo. Okay. Sí. La conversación que estamos practicando se la mandé por WhatsApp. Okay. Ahí está la imagen de la conversación. Solo quiero que cambien la información, ¿verdad? Con su introducción. Okay. Ready? Sarai, ready? Yes, yes, teacher. Hi, my name is Silsa Canizales. Hi, my name is Sandra Espinal. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you. Too. Nice to meet you, I'm too. I'm sorry. Nice to meet you, too. I'm sorry. What is your last name, Andre? It's
Sandra. Okay, thank you very much. Very good. Very good. Very good, bye. Sandra, yo creo que está hablando muy cerca al micrófono, porque se le escucha mucha, rebota mucho el aire. Okay. Ahí se le escucha mucho mejor. Okay. Okay, very good. Wilfredo. Hi. Hi. Ready? You ready to practice the conversation? Okay. Yeah. Practice the conversation with Sandra. Okay, I will. Okay, ready? Hi, my name is Sandra Espinal. It's nice to meet you, Sandra. It's nice to meet you, Sandra. Sorry, but what was your last name again? I'm sorry, what you do, please? My negri. Hello, hello. ¿Qué pasa? Se están quedando en la mitad. What happened? Volvimos al mismo. No, ya estamos en general en clase. Okay, all right, very good. So estamos de regreso aquí en la sesión general. All right, so eso es lo que vamos a hacer. Acostúmbrese a esa actividad, ¿verdad? Nos vamos a dividir, vamos a practicar, yo lo voy a monitorar. Ustedes van a poner en práctica lo que están aprendiendo. ¿Ok? De eso se trata. Ok. Denme un segundito solo. Voy a intentar otra vez con esta lista de asistencia que tengo. No sé si está mal la que me dieron, pero voy a intentar otra vez. ¿Ok? Si están acá, digan present. Alberto Espinosa. Ana García Nieto. Ana García Mercado, Francisco Javier Artiga, Betsy Ábalos, Betsy Flores, César Martínez, Claudia Ramírez. Mantengan su micrófono apagado, no sea que están contestando, please. Claudia Victoria Ramos, Dalia Galacia, perdón. Delmi Peña, Dinora Pineda, Edwin Gómez, Ernesto García, Félix Escobar, Francisco Ramírez, Gerson Rodríguez, Elina Linares. Okay. All right, me doy por vencido porque ninguno está ahí. All right, vamos a verificar en la lista, pero lo que sí tenemos es la captura de pantalla y la sesión grabada. Ok, so eso es lo que yo voy a mandar para. Y recuerden que también la asistencia, la que yo estoy tomando física, es solamente para nuestro récord. Lo que les está contando es el minuto por minuto desde que ustedes ingresaron a la reunión. Ok, chicos, entonces mañana no va a haber presentación de todo lo que vimos ahora de eso de la plataforma, sino que vamos a ir directamente al material de la sección 1, ok. Entonces, repasen, vean los videos, completen toda la sección 1. Vamos a esta semana practicar y sacar los temas más importantes de esa sección, ¿ok? So, mañana vamos a hacer más práctica en cuanto a speaking. ¿Ok? All right, very good. Y les prometo que voy a hablar más inglés mañana. Ahora, porque primer día. ¿Ok? Pero mañana les voy a hablar casi el 80% más inglés. All right, very good. I'll see you tomorrow then. Have a good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night.